Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta colaboración especial con el blog de Bisharma de un unboxing de este juego de Amiga, el Escape from Colditz, que me acaba de llegar de Inglaterra y lo voy a abrir ahora en primicia para colaborar con el blog. Es un juego publicado por Digital Magic Software en 1991. Que bueno, en principio es una edición bastante sencilla, salvo por el hecho de que incluye una novela biográfica escrita por Patrick Wraith, que fue un oficial inglés que estuvo prisionero en esta fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial. Era teniente y fue uno de los pocos que consiguió escapar del castillo, que era uno de los campos de prisioneros que se consideraban inexpugnables. Entonces, bueno, como veis, la caja está bastante bien conservada, un poco más trallada por detrás, que se nota el gasto de las esquinas, pero bueno, en general está muy bien. En la parte de atrás tenemos capturas de las pantallas del juego y tal, que era, yo recuerdo que era bastante chungo. Se manejaban a cuatro prisioneros, uno inglés, uno francés, uno americano y uno polaco. Cada uno estaba encerrado en una de las secciones del castillo y el truco era pues intentar que colaborasen, que fuesen haciendo distintas misiones y consiguiendo distintos objetos hasta conseguir unirlos y que escapasen los cuatro, ¿no? Aquí en la parte de atrás nos habla un poco de la nueva tecnología que tiene, la inteligencia artificial de los soldados alemanes, que tienen patrullas aleatorias por todo el campo, con una inteligencia artificial que se consideraba puntera en 1991. Un mapeado inmenso, y eso sí es verdad, era enorme, con más de 600 salas y habitaciones distintas que explorar y visitar. Un scroll a pantalla completa que incluso permitía tener a los cuatro personajes a la vez en juego. Y bueno, un inventario de objetos pues realmente enorme, ¿no? Dentro pues tenemos, efectivamente, aquí tenemos la novela escrita por el teniente Patrick Wraith, que bueno, el juego salió en el 91, Patrick Wraith había muerto en el 90. Suponemos que la inclusión de esta novela en esta edición sería una especie de homenaje a él. Esta la escribió 10 años después de terminar la guerra y se reeditó exclusivamente para esta edición del juego. Todo esto no lo sé porque yo sea así de friki, es que lo acabo de mirar en la Wikipedia. No os creáis que yo me sé estas cosas así para jugar al trivial. Y nada, tenemos la novela aquí en tapa blanda, 430 páginas de toda la historia. Esta es una recopilación, en realidad es una recopilación de los dos libros que él ya había escrito, que son dos... Bueno, en inglés, por supuesto. Esto aquí, impensable que llegase esto traducido aquí. Os había visto por aquí, efectivamente, son dos libros, La historia de Colditz y Los últimos días en Colditz. Y esta es la recopilación de esos dos libros. Vino con algún mapa por aquí dibujado, que también lo acabo de ver ahora de pasada. No lo volveré a encontrar, obviamente, pero bueno, estaba ahí. Aquí. El mapa viene con un mapa detallado del castillo, que también sirve como referencia para el juego, porque el juego tiene una fidelidad histórica, dicen que brutal. O sea, que está el castillo retratado planta por planta, habitación por habitación y pasillo por pasillo. O sea, que siguiendo el mapa histórico que dibujaron los prisioneros, que dibujó el teniente Wraith y sus compañeros de escapada en su momento, pues en teoría debería servir perfectamente para el juego, porque el mapeado del castillo lo calcan. Pues este es, que es básicamente es lo más interesante de la edición. Aparte de que es un juego difícil de conseguir original, pues bueno, viene completo con la novela. Esta es una servilleta que metió el chaval inglés que me lo vendió, pues metió aquí un rollo de cocina, un cacho de servilleta para forrar el disque, cosa que le agradecemos. Y nada, por lo demás aquí está el disco y unas instrucciones que, bueno, más que instrucciones, esto parece es un panfletín. Son, ya veis, son 8 hojas, por decir que son 8, sí, 10, con las mini instrucciones
en inglés, francés, alemán e italiano. Que bueno, por aquella época, estamos hablando del 91, los juegos, claro, en español, olvídate, no venía absolutamente nada en español. Tenía suerte si te venía en inglés, aunque bueno, ahora realmente tampoco, porque yo estoy jugando ahora mismo al Saboteur para 360 y la verdad que no viene ni traducido. De un juego que salió hace 2 años y vienen, te lo comes en inglés entero. No traen ni los menús en castellano y es la edición que salió aquí. Es un poco vergonzoso, ¿no? Aprovecho este vídeo para reivindicar un poco ese tema porque ahí nos la colaron bien. Y nada, eso, las instrucciones, que de instrucciones tienen poco, más bien lo único que te dicen es que el disco lo tienes que meter con lo pintado para arriba y poco más. Y nada, aquí vemos como documento histórico una especie de tabla de horarios que empezó a escribir el dueño original del juego aquí, 9:55 breakfast, el desayuno a las 9:55, que es un poco tarde para ser inglés, y a las 10:55 de vuelta a las habitaciones, y a partir de ahí día libre, porque ya no escribió nada más. Y pues nada, esto es lo que da de sí. Ya veis, el disco, las mini instrucciones, el estado general del juego es muy bueno, la verdad. La caja un poco machacada, pero bueno, lo típico, lo esperable en un juego que tiene 20 años. Y lo único, pues eso, básicamente que está completo con libro y todo, y por eso lo pillé. Porque es una edición muy completa que merece la pena tener. Y bueno, pues nada más que se me ocurra que os pueda contar. Y eso, un saludo a todos los seguidores del blog de Visarma y a Visarma, y espero volver a tener el placer de tratar con vosotros, pues en algún otro vídeo de colaboración que haga.